Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, preguntarle un poquito por el estado físico de los jugadores. La semana pasada ya nos avanzaba que Waldo y Sayo estaban bien, que llegarían. Carlos Ruiz, ¿qué tal también? Sí, los tres entran en convocatoria y sí, han entrenado bien toda la semana. Bueno, siguen acumulando minutos de entrenamiento que les puedan llegar a hacer llegar a los partidos con la intensidad y con las piernas y la energía necesaria. Los demás, pues los que habéis visto son los que están disponibles, más alguno más. Aprovecho también, mister, buenos días, para preguntarle por los que siguen lesionados. ¿Cómo está, por ejemplo, Corredera? Bien, esta semana ha aumentado la carrera, tocando balón ya de forma más intensa, con más distancias, con Geray. Tiene buenas sensaciones, está feliz y, bueno, va dando pasos importantes. Bueno, más pronto que tarde estará con nosotros. Mister, quiero preguntarle por Dauda, que finalmente ha podido regresar. Entiendo que hay cierto alivio, sobre todo porque el último antecedente similar fue el de Ape en su día, que la circunstancia se prolongó quizá demasiado tiempo y no sé si en ese sentido están preocupados. No. ¿Y hasta qué punto le ha perjudicado el hecho de no poder completar la semana o le puede perjudicar el hecho de no haber podido completar la semana con normalidad? Gracias. No, eran trámites administrativos diferentes, ¿vale? Entonces, muchas veces dependen de las embajadas y ahí puede haber un diferencial de un par de días o no. Bueno, es difícil, pero bueno, al final llegó, está con nosotros y bueno, hombre, no entrenar pues siempre perjudica a los jugadores o no los deja trabajar con normalidad, ¿no? Pero bueno, ha llegado, ha entrenado los primeros días después de haber estado una semana fuera, pues tiene que ser de readaptación al esfuerzo, no podemos meterle en dinámica intensa de entrenamiento, pero sí es verdad que en los últimos días ha completado los entrenamientos sin problema y también está disponible. ¿Qué tal? Buenos días. En Hola. El caso de Antoni López, ¿llegará a tiempo para el partido o está descartado ya? No, tiene, bueno, no creo. A ver, mañana él cada día va mejor. Nosotros siempre esperamos al último día valorar algunas cosas, pero ciertamente tiene mucho dolor todavía. No necesita ningún tratamiento especial, bueno, lógicamente fisioterapia, pero tiene que ir, pues, como en su día fue Iván, intentando soportar la posible molestia que le pueda dejar esa luxación que tuvo. Pero bueno, va mejor, pero a día de hoy no, todavía no lo suficiente como para entrenar con el equipo, con el grupo y chocar. Seguir con las buenas sensaciones, ¿no? Son dos victorias consecutivas, pero enfrente un rival que ha empezado bien, ¿no? Que está tocando los puestos de playoff. Sí, bueno, nuestra intención siempre es ganar el siguiente partido. Eso es lo que da confianza, lo que da atrevimiento para el partido siguiente siempre, para encararlo, la semana, bueno, todo lo que supone, ¿no? El conseguir un buen resultado haciendo un buen trabajo detrás. Y eso es lo que vamos a pretender también en el día de mañana. Y delante pues hay un rival, efectivamente, que bueno, que no alza la voz, que se dedica a trabajar, que tiene una estructura muy definida, que tiene un conjunto de jugadores, por tanto un equipo comprometido, que son difíciles de superar, que tienen calidad individual, bueno, todo eso lo juntas, se refleja en el campo, lo que entrenarán en el día a día, y bueno, eso hace que haya ido creciendo poquito a poquito, con tranquilidad y situándose en buenas posiciones, por lo tanto, un partido también muy difícil, sí. Mister, ¿qué supone para usted recuperar a Waldo y sobre todo recuperar ahora sí de verdad a Sasua? Y una segunda pregunta, el otro día le preguntaron por los posibles cruces en Copa del Rey, usted dijo que le gustaría que el partido se pudiera jugar aquí. Finalmente el desplazamiento no solo es a la península, sino igual es el desplazamiento más largo posible, sí, de los que, bueno, estaban en el bombo, cosas que pasan, ¿no? Bueno, un rato más de avión, tampoco es ningún problema. Como no nos tendremos que bajar en el aire, pues estamos un ratito más hasta Pontevedra o hasta Vigo en este caso, me imagino, y se acabó, no es un problema. Que nos tocara en casa era difícil por los bombos, por cómo estaba configurado, ¿no? Pero bueno, es el último partido del año de competición oficial. A partir de ahí pues iremos unos días de vacaciones y lo afrontaremos con seriedad. Todavía queda mucho para eso. No me preocupa que sea allí porque ya nos habíamos hecho a la idea. Y con respecto a Waldo y Samu, sí, bueno, están los dos disponibles, pero
en diferentes etapas también de rendimiento de competición, ¿no? Bueno, son dos jugadores importantes y podemos disponer de ellos en diferente medida, pero podemos disponer de ellos, lo cual nos aporta, a mí en concreto, al cuerpo técnico, nos aporta muchas posibilidades y variantes antes y durante de los partidos, lógicamente. Mister, sé que me va a decir que el partido más importante es pues no me lo preguntes. El del sábado. Sí, sí, sabes lo que te voy a decir. Pero es inevitable que ya se empiece a hablar del derbi. No sé si se ha comentado algo dentro del vestuario, no por su parte, pero a lo mejor por los ¿Cómo jugadores. Lo sabías? ¿Cómo lo sabías? Nada que decir. Ya sabemos todos. Y es que también os voy a decir yo, ¿qué película os voy a contar ahora del derbi? Si ya sabéis todo lo que trae eso. Ninguna. Huesca. Nosotros, lógicamente, yo tengo... Me acabáis de preguntar por Pontevedra. Pues sí, claro, yo tengo en mi cabeza muchas cosas porque tengo que organizarme. Hay un partido de entre medio también del Centenario, otro de Liga con el Oviedo, que son importantes. Y bueno, yo intento manejar todo y tenerlo todo más o menos secuenciado, pero dependiendo siempre del partido inmediato y de las consecuencias del partido inmediato. Ahora mismo poco nos lleva a pensar en el derbi, salvo que tenemos un partidazo por medio dentro de unos días, pero que el más importante ahora no es ese, sino el de mañana. Solo un poquito más de esto, mister. Es verdad que es un partido importante, pero la afición ya está respondiendo, ¿no? Con esas colas que se veían, sí, ahí por fuera del Heliodoro ayer, agotando rápido también las que ponían a la venta en las taquillas. Sí, bueno, y si más que pusieran, que no nos han dado más, pues más que irían. Bueno, recuerdo esa grada cada vez que hemos ido y es... Bueno, nos da mucha energía el ver a nuestra gente allí y la veremos, en mayor o menor medida, pero la veremos. Seguro que si son pocos gritarán más, o sea que no, en ese sentido siempre nos sentimos muy respaldados. Mister, esta semana se ha inaugurado la nueva ciudad deportiva, entiendo que además por lo que vimos y por lo que explicó el presidente todavía no están haciendo uso ustedes de ella, está previsto que sea a partir de diciembre, pero ¿qué supone además usted que bueno trabajó un cierto tiempo en Valdebebas, que ha sido trabajador de base? ¿Qué supone que puede suponer a nivel de formación un cambio tan radical como este? Mira, es que al final es muy importante, ¿no? Hasta que no se asiente todo allí y todos los equipos respiren en el mismo espacio, no, muchos no se van a dar cuenta de la importancia que tiene ese espacio que se ha generado. Porque es un espacio de convivencia deportiva, ¿no? Entre otras muchas cosas. Y yo considero muy importante que todos los pasos que tiene que dar un jugador que inicia en cantera, desde pequeñito hasta arriba, tiene que tratar de visualizarlos y tenerlos cerca. Visualizarlos seguro que muchos lo hacen, pero tenerlos cerca hasta ahora no los tenían. Entonces, el tener la posibilidad de ver allí, en el día a día, en los pasillos, en los gimnasios, en espacios comunes, en el entrenamiento, que a veces pues coincidirán algunos con otros, poder ver hacia dónde quieres llegar, dónde quieres jugar, cuál es tu ilusión, y ver pues a los jugadores profesionales del club trabajar conjuntamente con toda la estructura de cantera es muy importante. Luego aquello abre muchísimas más posibilidades a conocernos entre todos, muchísimo más, no solo jugadores con jugadores, sino técnicos con técnicos, y eso enriquece, ¿no? Entonces, todos los efectos secundarios que provoca compartir esos espacios de convivencia deportiva y competitiva son muy productivos o pueden llegar a ser muy productivos, todo con su proceso, ¿no? Los niños alevines tienen que tener su proceso, los infantiles el suyo, los juveniles el suyo y así sucesivamente. Pero si lo de arriba, esa mirada larga que tienen a esa ilusión, la tienen cerca porque la ven, genera mucha más ilusión. Mira, lo vi, no te voy a engañar, lo vi hace bastantes meses porque fuimos a hacer una visita para un poco dar ideas también con respecto a qué vendría mejor en unas zonas, en otras, tal. Bueno, teniendo en cuenta también que nosotros habíamos formado parte del diseño, fíjate si somos viejos, de la ciudad deportiva del Madrid también, en cuanto a la residencia, en cuanto a espacios comunes, a aulas, a gimnasio, a distribución de todo eso, a áreas de entrada, de salida, de que no pueda acceder gente, digamos, padres, por ejemplo, al entorno de los chicos para que los chicos estén tranquilos. Esto es importante, ¿no?
ya los padres están con los hijos todos los días, pues es bueno que en ese espacio en el que están entrenando estén los chicos con los chicos o con las chicas o con quien entrene, pero los padres estén en otro espacio, ¿no? Bueno, todo esto un poco. Entonces, todavía le faltaba bastante. Le faltaba bastante, no había nada de mobiliario, estaban terminando baños, duchas. Tenía muy buena pinta, pero no lo he visto más. Entiendo que no muy tarde, cuando podamos, haremos una visita con los jugadores. Pero bueno, he visto todos los reportajes que ha publicado el club, los vuestros, y bueno, tiene una pinta extraordinaria, aunque todavía faltan algunas cosas para que nosotros podamos trabajar allí con todos los recursos, ¿no? Eso le iba a preguntar al míster, ¿si hay una previsión de más o menos cuándo tienen pensado utilizar las instalaciones? No, bueno, sé, por ejemplo, cuando llegan las máquinas del gimnasio. Esa tontería, que no tener o no disponer de las máquinas del gimnasio, pues hace que no podamos ir allí, porque mucho del trabajo que necesitamos extra o complementario del equipo, por ejemplo, entre otras muchas cosas, tiene que ver con eso. Insisto, es un ejemplo, ¿eh? Entonces, claro, no sé quién las trae. Si quieres te doy el teléfono de Tecnogym, si es el que las trae, y llamas. Porque también llegar hasta aquí no es fácil, ¿sabes? Bueno, ya sabéis, contenedores, la aduana, tal, cual. Bueno, y es mucho material, ¿no? Con lo cual no me atrevo a decir. Espero que también pronto. Una pregunta más. Perdón, la última. Esta semana se ha operado Ibra. Imagino que habrá hablado con él. Sí. ¿Cómo está? ¿Cómo lo nota? Entiendo que para él también habrá sido un proceso complicado, y también para ustedes. No he hablado con él después de la operación, hablaré con él porque no me gusta el día siguiente o que pase poco tiempo marear, porque estará o con su familia y debe estar tranquilo. Hablaré con él la semana que viene, hablé con él antes de que se fuera a Vitoria. Ha ido todo bien, tenía un poquito de avería en esa rodilla de ahora y de antes, y bueno, pues qué mejor que la opera un gran doctor, ha ido todo bien, y lo que esperamos es que la recuperación sea buena, ¿no? Sea buena y pronto pues pueda estar otra vez con su equipo, con nosotros, ayudando, creciendo, que era lo que estaba haciendo, ¿no? Pero esa rodilla pues había que arreglarla, y por suerte pues confiamos y confían en el club mucho en el doctor, en Miquel, creo que se llama, en Vitoria, y ha ido muy bien con la REA, ha ido muy bien con Javi Alonso, y bueno, y esperemos que todo vaya conforme a lo previsto. Vale. Sí. Gracias. Venga, gracias.